Hola, ¿cómo están, habitantes del planeta Gamer? Yo de verdad espero que estén muy bien porque el día de hoy, por fin puedo decirlo con libertad. Bienvenidos al primer capítulo de la serie de Dragon Ball Xenoverse 2. Y ya, es todo lo que voy a decir en esta presentación del video. Este juego no necesita más. Simplemente, bienvenidos a este primer capítulo y comenzamos directamente a este gameplay que yo sé que lo llevan esperando muchísimo y todavía más que por Facebook y Twitter les dije que ya tenía el juego. Así que, vamos a comenzar. La Suprema Kaiosama nos dice... claro, tengo que elegir a alguien para esa misión especial. Sí, de hecho, esto ya lo habíamos visto en la beta, en la Open Beta. Estamos comenzando desde el principio, por si no se han dado cuenta. ¿Quién podrá ser si no me guardan lo que yo había avanzado en el Open Beta? O sea, todo lo que hiciste allí valió caca, pero bien es cierto que me van a dar una recompensa por haber participado en el Open Beta. A ver si ahorita lo alcanzamos a ver cuál es la recompensa que me dieron, pero antes de eso, pues vamos a crear a nuestro personaje, ¿no? Y así queda el personaje del día de hoy. Es igualito al de Xenoverse 1, porque ya les decía, a mí me gusta mucho mi personaje de Dragon Ball Xenoverse 1, así que lo vamos a dejar así. Me gusta luchar cara a cara, por supuesto que me gusta. Así lo voy a mantener. ¿Ve? Es idéntico, pero lo que ustedes no saben es que no es el mismo. Sí se parece, pero no es el mismo. Este es otro primo lejano, también de Freezer, y por lo tanto también es primo del otro Epsilon. Pero como la familia es tan grande, ni siquiera se conocen entre ellos mismos. A ver, son cosas, ¿no?, que suelen pasar a veces en la vida. ¿No les ha pasado a ustedes que de repente les presentan a un primo, a un pariente lejano, y ustedes nunca en la vida lo habían visto? Pues ese es el caso del día de hoy. Oh, esto sí que no lo habíamos visto, ¿eh? Esto no lo habíamos visto. ¡Vaya cinemática! ¿Pero qué pedazo de cinemática estamos viendo? ¿Esto no salía en la Open Beta? ¡Ve nada más ese bardo, qué! ¡Por nada es el padre de Goku! Válgame, si así hicieran el anime. Estos gráficos sí que son mucho mejores que los que tiene el juego. Si el juego se viera así. Está viendo el futuro Bardock, ¿no? Por la maldición que le puso la bruja esa. Esto cambiará todo. Contempló todo el futuro. Allí contempló a Goku derrotándolo en Namekusei y derrotándolo en la tierra. ¡Pero qué bonitos fuegos artificiales! Y esta historia, pues todos la conocemos. Pero le han incluido cosas que no se veían antes. Por ejemplo, que Bardock, además de que vio a Goku vencerlo en Namekusei, resulta que también lo vio derrotar a Freezer en la Tierra, transformado en Golden y la fregada. O sea, todo lo vio el Bardock, como todo un profeta. Pero qué bonitos fuegos artificiales. Qué pedazo de cinemáticas, ¿eh? ¡Pero qué pedazo de cinemáticas! ¡Uy, uy, uy! ¿Quién es ese? ¡Ah, sí! Tenía que ser. Tenía que ser Tarles, Mira, Slog. ¿Y solo ellos tres? Y Towa, lógicamente, ¿no? La buenota. Tenía que ser la buenota de Towa, la que está detrás de Towa. ¿Y a quién tenemos aquí? ¿Sí? Al mismísimo Barda, que al parecer... ahora él es el que nos va a terminar complicando todo. ¡Qué opening! Un aplauso para este opening, señores, por favor, que se lo ha ganado con creces. ¡Sí que se lo ha ganado! Y bueno, y ahora sí nos dirigimos a esta parte, que es lo que ya habíamos visto en la Open Beta. Yo caminando sobre la nave de Freezer. Y ustedes me platicaron en los comentarios que esto sale... esta cinemática sale cuando eres de la raza de Freezer, pero depende de la raza que elijas, te aparece una cinemática
diferente al comienzo. Si eres de la raza de Majin Buu, apareces en la casita de Majin Buu. Si eres de la raza de Terrícola, apareces en la casa de Mr. Satán, creo, o en su escuela de artes marciales. Y si eres Saiyajin, apareces en la Corporación Cápsula. Algo así. Algo así es lo que me comentaron, ¿no? ¡Sí, señor! ¡Síganle metiendo patadas! ¡Nunca, pero nunca olviden su postura! ¡Sí, señor! ¡Claro! ¡Postura sobre todas las cosas! Eso es lo que gana batallas, las posturas. La fuerza no importa. Mis huestes crecen día a día. Al parecer sí, Freezer. Para variar, parece que tendré que hacer todo yo mismo. Como siempre, primo. Como siempre, primo Freezer. Freezer ni siquiera se imagina que tiene dos primos superpoderosos. Él pensaba que nada más el de Dragon Ball Xenoverse 1 era el chido. ¡Pues no! ¡Tienes dos! ¡Tienes dos! ¡Todos los miembros! ¡Ah! ¡Eleven esas piernas todos! ¡Déjenme verles la entrepierna a todos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así síganle dando con esas cabezotas que tienen! Muy bien, muy bien. Lo bueno es que, aunque sean extraterrestres, no hay discriminación. Aceptan toda raza, toda tribu, toda lengua. Llegó un informe tras evaluar la situación. ¡Un minuto! ¿A qué se debió eso? ¡Te eligieron para esa misión crucial! Y yo pongo la cara de ¡oh, yeah! ¡Sal de aquí! ¡Ponte a trabajar! ¡Claro que sí! Yo, ya saben que mientras me aumenten el sueldo, yo le entro a lo que sea. ¿A quién hay que matar? Ustedes díganme a quién hay que matar. Mientras me paguen el doble, yo estoy encantado. Se fijaron la cara del monito así de ¡oh! ¡Me van a aumentar el sueldo! ¡Mi primo va a estar orgulloso! ¿Cuál primo? Pues el primo Epsilon, ¿no? Los dos se llaman iguales. Aunque les tengo que decir que este Epsilon es más joven que el otro. Lógicamente, es un novato él apenas aquí en la academia. Tampoco crean que es tan poderoso como el anterior Epsilon, no. Apenas es un novato, empieza desde cero. Poco a poquito le va a ir avanzando, va a ir creciendo hasta que llegue ese punto en el que se pueda aventar una pelea uno contra uno contra el otro Epsilon. Y llegamos a la ciudad, a Ciudad Compton, que hace muchos años dejó de llamarse Tokitoki City. Le pusieron Ciudad Compton porque yo les di la idea, ¿no? Bueno, el otro Epsilon les dio la idea, les dijo, oigan, ¿y si le ponemos Ciudad Compton? Les pareció excelente. Dijeron, va, vale, así le ponemos. Ahí está el torneo de artes marciales. Ahí está el torneo de artes marciales. Llegamos a la plaza central de Ciudad Compton, donde está toda la gente feliz. Ahí está Gordon. ¿Qué onda? El pelos de zanahoria. Y hola tú, hola a todos. ¡Ya llegué! De una misión importantísima. ¡Perdedores! A mí me eligieron y a ustedes no. ¡Ve qué felicidad de saber que le van a aumentar el sueldo, eh! Igual muchos de ustedes todavía no trabajan, pero los que ya trabajan, conocen esa sensación de que te dicen te voy a aumentar el sueldo. ¡Ah! Okay, te sientes como todo un pavo real. Te doy la bienvenida a casa, dice la Suprema Kaiosama. Te eligieron para esa misión importante. Felicitaciones. La musiquita. Arriba el ánimo, la Kaiosin del tiempo vino a desearte lo mejor, ¿cierto? ¿No crees que estás siendo un poco distante? Pues es que fíjese que yo estaba en una misión con el primo, íbamos a jugar Dragon Ball Xenoverse 1 y nos hablaron, así que no se hizo el show. ¡Ah! ¿Estás buscando al anciano? Sí, eso mismo. Cuando se enteró de que superaste la prueba, se fue a toda prisa. ¡Ah! ¿Por qué no vas a buscarlo? Me parece una excelente idea. Estoy segura de que estás contentísimo por tu éxito. ¡Ah! Eso sí. Eso sí, créame que estoy sumamente contento. Eso ni siquiera lo dude. De que estoy contento. Nada más que siento como que el volumen de la música está demasiado fuerte. No sé ustedes qué piensen. Pero yo así lo siento, igual le voy a bajar una rayita. Una rayita al volumen de la música para que no se escuche tan fuerte, ¿no? Porque también creo que opaca el volumen de las voces. Y eso no está chévere. No está chévere para nada. ¿Saben? Cuando probé la beta del juego tenía la ligera esperanza de que se tardara en cargar porque era la beta, pero no. Ya vi que el juego completo también se tarda bastante. El viejo salió corriendo en esa dirección, quizás se dirija. Ok, me va a decir que lo busque por toda... Esto ya no lo sabemos, así que me lo voy a brincar todo. No hay necesidad de entretenernos más con esto. Y lo primero que me van a encargar es que vaya a buscar al viejito.
preguntándole a todas estas personas que si saben en dónde está el viejo. ¿Tú sabes dónde está el viejo? El otro no supo. ¿Tú sí sabes? Tú sí sabes dónde está el viejo, ¿verdad? Dímelo. ¿Quieres saber dónde fue el Kaiosama anciano? Dejó la recepción y se fue directo al nido del tiempo. Eso es todo lo que necesitamos saber. También tengo que estar pendiente aquí en el entorno, porque acuérdense que aparecen objetos tirados en el piso. Igual en la beta yo no le hice demasiado caso a eso de los objetos tirados en el piso, porque sabía que a fin de cuentas me los iban a quitar. Pero ya estamos en el juego completo y sí que nos sirven recoger. Y tenemos... ¡tienes lentes de sol! ¡Lentes de sol ermitaño tortuga por uno! ¡Bien! ¡Ya tenemos cómo vestirnos! Personalizar... ¡ah! Antes de todo, déjenme le bajo el volumen de la música, como les dije, porque sí se escucha algo... algo fuertecito, ¿no? Así la vamos a dejar, la música. Y ahora sí, vámonos directamente al equipo. También... ¡ah! Les voy a mostrar lo que les comentaba al principio, que me dieron un bonus. Jersey beta abierta. Me dieron este traje. Este me quita salud y me da resistencia. Este me da salud, me quita resistencia y me da ataque básico. Igual... y me voy a poner este. A ver qué tal. Pues, mira. Ah, solo es esto. ¿Y las botas? No, pantalones también. Nada más la parte de los brazos es así que no me la ponen, pero... pero bueno, scooter nuevo. No quiero el scooter, quiero los lentes de sol. ¡Ahora sí! Estoy a la moda, vámonos. Larguémonos directo con el viejito, ya que me siento a la moda. Esta es la ropa que me dieron, es el bonus. Cuando entré, eso no lo alcanzaron a ver porque me puse a grabar justo después de eso. Me dijo que si quería cargar los datos de Xenoverse 1, ya están cargados. Y también me dijo que gracias por participar en la beta abierta y que por ello me iban a dar esta ropa de lujo. Súper, súper chula. Así que ustedes, si participaron, estén al pendiente porque seguramente también se las van a dar. Llegas tarde, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo, eh? ¿Eh? Así que dices que es mi culpa, ¿ok? Todo esto ya lo hemos leído en la beta abierta, así que me lo voy a brincar. Espera un momento, bla, 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 bla. Se ponen a pelear ellos, que ella quiere ser mi mentora y él también quiere ser mi mentor. Pero pues la verdad es que yo no necesito mentores a estas alturas. ¡Claro que no! Yo ya sé pelear, ya me sé los combos y todo. Lo que no sé es si me convendrá llevarme esta ropa. Yo creo que sí. Igual, de todos modos, me la voy a llevar. Veo una patrulla del tiempo. Sí, no voy a aventarme el tutorial. Si voy con la Suprema Kaiosama, según me acuerdo, ella lo único que me enseña es un tutorial de cómo pelear. Y eso es todo, no me da más recompensa que eso. Aunque... aunque creo que sí me da experiencia y por ese lado, creo que sí hubiera estado bien hacer el tutorial. ¡Pero ni modo! Ya nos metimos a la patrulla del tiempo. ¿Y qué se le va a hacer, no? Año 761. Peleaban Piccolo y Goku contra el hermano mayor de Goku, Raditz. Y justo cuando la batalla parecía estar en su auge, algo... algo que nadie se esperaba sucedió. Algo terrible. Algo importante. Cuando Piccolo lanzó su técnica, Raditz se endemonió y terminó esquivándola. Cosa que no debió haber sucedido. O al menos así no pasó en el anime. Y si no pasó así en el anime, entonces no es cierto. Es una mentirosa, pero justo en ese momento apareció el héroe de los lentes. Y se partió el hocico por maje. Cuando apareció, luego se ve que soy un novato, ¿verdad? Pero no pasa nada. Vuelvo a hacer mi entrada victoriosa. Tan, tararán, tararán. ¿Eh? ¿A poco no están impresionados con mi ropa del futuro? Esta ropa no la ven en ningún lado, solo en el futuro aparece. Abran paso, viene un patrullero del tiempo principiante. Pues sí se le nota, ¿eh? Es un noob. Ese patrullero del tiempo es todo un noob. Pero yo me encargo de esto, Goku, así que ábreme, ábrele paso a un experto. A un experto de este juego que ya se sabe los combos de memoria. ¡De memoria! ¡Paz! ¡Paz! ¡Eso! ¡Nada! ¡Ey, tranquilo! ¡Tranquilízate, eh! ¡Tranquilízate, Raditz! ¡Tranquilízate! ¡Bien! ¡Bien! Hasta ahorita todo está funcionando. ¿Cómo? Bueno, está funcionando como yo lo tenía planeado. ¡Vamos! ¡Vamos, paliza! ¡Una paliza! ¡Tremenda paliza que le vamos a dar! ¡Paz! ¡Bien! Ya no tiene cómo defenderse.
Ya de aquí no sale. Uy, uy, me equivoqué. Me equivoqué por un momento. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Se muere! ¡Pero qué tremenda paliza le acabamos de meter! Zona despejada. Yo me encargo de todo, Goku. ¿Ya te lo dije? ¡Yo te lo dije! Que yo me iba a encargar de todo. Rango Z a la misión, subimos de nivel. Me parece perfecto, me dan ganas de ir a hacer el tutorial. Nada más para ver si me van a dar experiencia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora Piccolo! ¡Hazlo! ¡Maca! ¡El macaco y el sapo! Y adiós. Y adiós, Raditz. Así es como debió haber sucedido desde el principio. Así es como debió haber pasado. Así es como debió haber pasado desde un inicio, ¿saben? Bien, se muere Goku. Mi intención no era salvar a Goku, la verdad. Si Goku se muere o vive, a mí me vale caca. Yo solamente tengo que cumplir en corregir la historia. Lo tienes merecido. El Piccolo se siente bien, bien soberbio porque mató a dos pájaros de un tiro, ¿no? No, 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 no. Y ahora se pregunta dónde estuve yo. ¿Dónde? ¡Estoy atrás de ti, babas! ¿No que podías sentir el ki? Aquí estoy, hombre, pero me teletransporto. ¡Ahí voy de regreso, viejito! ¡Recíbame! Y nos vamos. Pero... ¡tan, tan! Aquí está Slug y Tarles justo cuando yo me largué. Resulta ser que la anomalía en el tiempo no era Raditz. La anomalía en el tiempo eran estos dos infelices que estaban invadiendo. Y yo ya me largué, que es lo peor de todo. ¿Ahora quién podrá salvarlos? ¿Ahora quién podrá ayudar al pobre de Piccolo? Nadie. Está condenado a muerte. Gran trabajo, tus técnicas no estuvieron nada mal. Gracias, viejito. Me dice que gracias, que qué buena onda, que siga entrenando, que no estuvo bastante bien. O sea, que sí soy bueno, pero no tanto para que no me vaya a creer demasiado. El viejito siempre bajándote los ánimos, ¿no? Haces un buen trabajo y te dice, bien, te lo mejor para la próxima. Escúchame, Kaioshin del tiempo. Te llevo apenas un milenio, no estás en condiciones de llamarme anciano. ¿Qué dices? Cualquiera diría que eres un anciano. Ni se te ocurra compararte con una chica adorable como yo. ¿Eh? ¿Te crees adorable? ¿De dónde sacas un sombrero para esa cabezota? Ah, eso es todo por el momento. Más adelante te seguiremos hablando del mundo. Bien, cierto, seguro te estás muriendo de aburrimiento por escuchar sus discursos. Pues de hecho no, me los brinqué. No se preocupe, Supremo Kaiosama. Me los brinqué todos porque ya sabía que estaba aburrido. Te acompañaré hasta la salida. Por aquí, por favor, ok. Ok, ¿a poco no les gustan mis lentes, eh? ¿A poco no les gustan mis lentes? Bien a la moda, ya quisieran unos. Pero lo siento, siento decirles que no los venden en la tienda. Me los encontré en la calle. Tirados, ¿no? Lo peor de todo es que me los encontré. Acabo de caer en eso. Estoy presumiendo unos lentes que me encontré en la calle. Como si me hubiesen costado trabajo, ¿no? Yo sé que todos piensan que me parezco a mi primo lejano Epsilon, pero no, él me lleva como 5 décadas. Yo soy más joven y estoy propuesto a ser más fuerte todavía que él. Lo sé, sé que lo voy a superar. Todo sucedió cuando Ciudad Compton se llama. ¿De verdad no corrigieron eso? De verdad, cuando hicimos la review de la beta, nos dimos cuenta de estas fallas ortográficas que juntan dos palabras. Y yo dije, bueno, es la beta. Cuando saquen la versión real, lo van a componer, pero es el colmo que lo hayan dejado así. Cuando sucedió todo, Ciudad Compton se llamaba Ciudad Toki Toki. Una persona realmente desagradable que... modificó el tiempo, puso en peligro este lugar. Nuevamente dos palabras juntas. Un héroe salvó valientemente la ciudad. No, no solo la ciudad, sino el universo entero, su historia y todo lo demás. Este héroe una vez salvó la historia que tú corregiste. Otras dos palabras juntas. Mira bien, este es el mismo héroe. Oh sí, oh sí, vamos a contemplar a ese héroe grandioso. Selecciona a un héroe. Los jugadores que hayan transferido los datos de Dragon Ball Xenoverse pueden usar su patrullero del tiempo. ¡Ah! ¡Yo lo tengo! Les prometí que lo iba a conseguir y aquí está, encuerado. Pero aquí está, a fin de cuentas. Me hubiera gustado mucho tenerlo con la ropa que tenía el personaje, pero desgraciadamente pues no. Me costó mucho trabajo conseguir todo eso y apenas hoy mismo que fui por el Xenoverse 2...
también conseguí el Xenoverse 1, así que en fuga me puse a hacer este personaje. Y dije, con que salga diseñado el personaje, ya con eso. Vas a nombrar el avatar seleccionado como héroe de Ciudad Compton. ¿Seguro que quieres continuar? Sí, Chin Marín. Biotraje. Los datos de arriba se han transferido. Me lleva el carajo. Golpe de meteoros, golpe de meteoros. Ah, golpe, choque de meteoros. Superguardia, ráfaga aquí. Pues todos los ataques que ya tengo, vale, caca. De veras, hubiera transferido. Bueno, ni modo. Ni modo, si me hubiera puesto a jugar un poquito más el Dragon Ball Xenoverse 1 para conseguir aunque sea el Kamehameha o el Big Bang, otra cosa hubiera sido, pero no, o sea, ya tenía que grabar Dragon Ball Xenoverse 2 enseguida, pero ni modo, conseguiré las técnicas aquí mismo. De alguna forma, estoy seguro de que las conseguiré. ¿Se imaginan? Si me hubieran dado todo lo que tenía mi otro personaje, no sé si hubiese podido tener desbloquear potencial, pero hubiera estado épico. Empezar con desbloquear potencial, con Super Bola Evanescente, con Big Bang Kamehameha, con el Big Bang Attack, con el Kamehameha por 10, con la bomba de energía, o sea, todos esos ataques hubieran estado épicos. ¡Mírenme! ¡Ahí estoy! ¡Denle like al video! ¿Ven? ¡Denle like! El héroe de Ciudad Compton lo dice. Él patrocina a Epsilon Gamex. ¿Y qué dices? Fue una sorpresa verlo, ¿no? Pues la verdad no, es mi primo, lo conozco. Sigue entrenando duro y algún día te volverás tan fuerte como él. No tengo dudas. Me muero por descubrir qué tan lejos llegarás. Deberás seguir entrenando para lograrlo, claro. Échale un vistazo a la academia, así como también a las misiones secundarias. Aceptar misiones secundarias es un deber básico de los patrulleros del tiempo. Habla con el robot que está en la recepción para descubrir más detalles. Ok, eso ya me queda claro todo esto. Ah, y ya puedo sacar mi deslizador. ¡Ahora sí, ábranse, canijos! ¡Soy un conductor sin control! ¡Quítense que los atropello, eh! ¡Uy! ¡Esferita! Agarramos esto. Una cápsula de energía por uno, bien. Me parece muy bien. Tienda de ropa. ¿Saben qué? ¿De qué me di cuenta? Que, bueno, o sea, esta ropa está muy bonita y todo, pero traje de patrullero del tiempo. Menos salud. ¡Oye! Pues me quedo con mi biotraje mejor, ¿no? ¿O qué? Porque este me quita salud y este no. Creo que me quedaré con el biotraje. 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 Y biotraje. Ya tengo el biotraje. De hecho, esta ropa la tendría que comprar en la tienda. Si no me la hubieran regalado. Así que por ese lado yo supongo que está bien. Podría checar las tiendas. Vamos a ver si podemos ir de este lado, que en la beta... ¡Oh, sí puedo! En la beta no tenía acceso a esta parte de la ciudad. Estaba bloqueada. Y ahora sí puedo llegar hasta este punto. ¡Qué bien! Vamos a explorar toda esta zona. Es una zona no explorada, así que vamos. Patinetota. Y... ¡Oh, mira! Zona Namek. Es una zona de los Namekusei. Vendedor de transferencias. Ok, esta es la zona Namekusein. ¡Otra! ¡Espera! ¡Espera! ¡Hola, Tenshinhan! ¿Tú qué haces aquí? A ver, platícame algo. ¿Qué haces? Algunos guerreros te darán pruebas para completar. Puedes ganar reconocimiento mediante esas pruebas, que te darán acceso a lecciones para obtener habilidades nuevas. Así que eres uno de los patrulleros de los patrulleros, ¿verdad? Parece que tienes bastante poder. Lo siento, olvidé presentarme. Me llamo Ten. Soy un artista marcial y vengo de la Tierra. He oído suficiente sobre la patrulla del tiempo y sé qué sucede. Quieres fortalecerte, ¿no? ¿Qué dices? Si te ayudo con tu entrenamiento. ¡Wow! ¿Me puedo entrenar a Tenshinhan? A mí también me hará bien entrenar. Un maestro siempre mejora sus habilidades cuando se las enseña a un aprendiz. ¿Quieres aprender más sobre mis técnicas? Mis técnicas provienen de las artes marciales de la escuela Grulla. Pero yo las mejoré. Mi estilo de lucha se llama Nueva Escuela Grulla. Disculpa, me fui por las ramas. Si te interesa mi estilo, te lo enseñaré, pero tengo que probarte para saber si tienes lo necesario para usar mis técnicas. ¿Qué dices? ¿Te apuntas? Me parece buena idea, ¿eh? Vamos a decirle que sí. ¿Qué hay de recompensa? ¡Dodonpa! ¡Sí! ¡Yo quiero el Dodonpa! Se la parto, esta misión es nivel 1. No debería tener mucha complicación en derrotarlo, aunque no asigné mis puntos de habilidad. Y eso podría ser un problema. Podría convertirse en un problema. Bueno, vamos a ver qué tal me va. Espero tener el poder suficiente para derrotarlo, en serio. Prueba de iniciación de Ten. Vamos. Por favor,
Maestro Ten Shinhan, téngame un poquito de paciencia porque soy medio nuevo en esto, ¿sabes? Soy medio nuevo, apenas me asignaron mi primera misión. Y pues la verdad no le sé mucho todavía. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se tiene que salir el combo completo! ¡Vean la cantidad de resistencia que tengo ahora! Definitivamente me convino muchísimo ponerme este. ¡Oh! ¡Ya tengo la técnica! ¡Vean! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dodonpa! ¡Tómala! ¡Un Dodonpa! Ya te, ni siquiera me había dado cuenta que ya la tenía. O sea, aquí no es como en el Xenoverse 1, que la técnica te la dan después de que derrotas al maestro, ¿no? Simplemente entras a la batalla con él y ya tienes la técnica. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Eso me parece un muy buen toque. Subí de nivel, habilidad especial Dodonpa. ¡Bien! ¡Bien, Epsilon! Vas por buen camino, avanzando y creciendo poco a poco como los mejores. Todos los buenos del mundo empezaron desde abajo. Excepto, tal vez, uno que otro que ya haya nacido en la cima. Pero los demás empezaron desde abajo, como yo. Y dice el maestro pelón: hay un evento de instructor nuevo, échale un vistazo. Bien, tu dominio del ki es bueno. Debería ser suficiente para aprender esta técnica. De ahora en más te seguiré muy de cerca y te entrenaré si tu potencial es la adecuada. ¡Oh, qué buena onda! Él me va a estar enseñando técnicas y toda la cosa, ¿ok? Vamos a seguir explorando la zona. A ver, de este lado es donde está el chaparrito este que parece que se le perdió a Majin Buu. Y según recuerdo, de este lado había una parte de la ciudad a la que no había podido acceder. Y creo que ahora sí que se puede. Llego a este punto y puedo seguir. ¡Hola, Chapo! Digo, ¿Chap? ¿Se llama Chap? ¡Otra! ¡Espera! Oye, están viendo cortes en el video para no hacerlo demasiado largo. Pero me he encontrado bastantes esferitas, ¿eh? ¡Mira! Sigo teniendo mis lentes. Ni cuenta me había dado que de que no me había quitado los lentes. ¡Oh! ¡Es la casa de Goku! Esta es la vieja casa del Goku pequeño, del joven Goku. Y aquí está el pecesote, que creo que no me lo puedo comer. No sé por qué, si tengo hambre. Igual los de la raza de Freezer no comen. A lo mejor, ¿no? Dicen, ellos no comen, así que no hay que dejarlos que se traguen la cena del pobre niño Goku. Acá está Krillin, aquí está Krillin. Este es el que no me quiso entrenar la vez pasada, pero creo que ahora sí se puede. A ver, vamos a hablar con él. Dice, ¡eh! Así que tú eres un patrullero de tiempo, es un gusto. La Suprema Kaiosama del Tiempo me habló sobre ti. Quieres hacerte más fuerte, ¿verdad? Haré lo que pueda para darte una mano. Por suerte, conozco muchísimas técnicas. Si te interesa, avísame. ¿Quieres que te enseñe una técnica nueva? ¡Claro! Pero primero tengo que ponerte a prueba. Vamos a luchar. Trabajas para la Suprema Kaiosama del Tiempo. A ver, ¿qué técnica me va a enseñar el peloncito? Levantamiento a la acción. ¿Ah? Esa podría ser una técnica muy útil en estos primeros niveles, ¿eh? Porque levantamiento en acción, para los que no lo sepan, es una técnica que te aumenta, si mal no recuerdo, te aumenta la resistencia. Cuando ya la tienes baja, creo que se mete unas cachetadas el mono y se aumenta la resistencia otra vez, creo. Si no me equivoco. Sí, es esa. Vean, tengo la resistencia baja. Uso levantamiento a la acción, me meto unas cachetadas y se me recarga la resistencia. Bien, me viene perfecto esto, ¿eh? A ver, pelón, a ver. Ya me hiciste que me enojara, ¿eh? Ni siquiera le atino. Vamos, 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 vamos. Así y así, eso. Por si no lo sabes, yo sé utilizar el Dodonpa, ¿eh? Ah, no, ya me lo quitaron. Perdón. Me ensoberbecí por un momento. Pensé que sabía utilizar el Dodonpa, pero resulta que ya no. No sé por qué. No sé por qué ya no lo sé utilizar. Si se supone que yo lo tenía. Vamos, bien, se acabó. ¡Oh, no! ¡Krillin ha muerto! ¡Otra vez! ¡No puede ser! ¿Por qué? ¿Por qué, Kamisama? Siempre se tienen que morir los más pelones. Bueno, estaba muerto, pero lo acabo de resucitar con las esferas del dragón. Krillin, por favor, perdóname por haberte matado por enésima vez. Perdón. Buen trabajo, parece que después de todo resistirás a mis pruebas. Te enseñaré lecciones apropiadas para tu nivel, así que entrena lo más duro que puedas. Nada de holgazanear, ¿está bien? Ok, maestro Krillin. Ok, maestro Pelonchas, me parece una excelente idea. Ya tengo mis puntos de habilidad para asignar, creo que sí, ¿eh? Personalizar, mejorar atributos, tengo 5. Vamos a atribuirlos a los golpes básicos. Como siempre, yo lo primero a lo que los atribuyo es a los golpes básicos. Y después de eso,
Vamos a ver qué habilidades podemos asignar. Choque de meteoros, golpe de meteoros. ¿Cuál es cuál? Es que siempre me confundo. Creo que golpe de meteoros es el bueno. Choque de meteoros, lo voy a cambiar por Dodonpa. Y superguardia, no. Acá vamos a poner levantamiento a la acción. ¿Qué les parece? Como ataque definitivo secundario no tengo nada. Y tal como lo supuse, el Golden Freezer ha desaparecido. Sí, era lógico, ¿no? Que el Golden Freezer iba a desaparecer. Así que, nada, pues vamos a hacer el combate con esta tipa. Y será lo último que hagamos en el capítulo del día de hoy. Este primer capítulo de Dragon Ball Xenoverse. Que yo espero que ustedes lo hayan descifrado. Bueno, me he saltado todo lo que decía allí. Porque ya lo vimos en la beta. Para los que no hayan visto la beta, pues simplemente me explican que me voy a encontrar patrulleros del tiempo por la calle. Que me quieran retar de repente, ¿no? Que se le meta esa locura de quererme derrotar en una batalla. Y pues yo voy a tener que seguirlos venciendo con mis lentes. ¡Uy! 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 ¡Uy, niña! ¿De repente, niña? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa, niña? De pronto te me quieres poner demasiado agresiva. Y pues no, mija. ¿No? ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Y vamos, vamos, vamos! ¡Ay, niña! ¿Por qué me esquivas? ¿Quién te dio permiso de esquivarme, eh? ¿Quién te dio permiso de esquivarme, carajo? ¡Vas, vas, vas! ¡Bien! 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 ¡Eso es todo! Creo que ya acabé con la niña. ¡Oh, bien hecho, niña! Te luciste con esa desaparecida, pero ni modo, ya te cargo. Lo habías hecho muy bien hasta ahorita, pero desgraciadamente para ti... no ando de humor. No ando de humor. Bueno, no ando de mal humor. Ando de muy buen humor, la verdad. Creo que se nota que ando de un humor que, de verdad, no quepo en mí mismo. Estoy de buenas a más no poder, en verdad. Y espero que ustedes también se estén poniendo de buenas al ver este gameplay, porque yo lo estoy disfrutando demasiado, partiéndoles la cara a todos. Ya se la partimos a Tenshinhan, se la partimos a Raditz, a Krillin y a una tipa cualquiera en un solo capítulo. ¡Qué cosas, ¿no? Es increíble lo que puedes hacer si administras bien tu tiempo. Pam, 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 pam. A ver, niña, ¿qué te pareció la paliza, eh? Dime, ¿eres tan duro como todos decían? Yo lo sé que soy duro, a más no poder. Fue una gran batalla. Hay muchos patrulleros del tiempo en Ciudad Compton. Si hablas con ellos, tal vez te desafíen a una pelea directamente. Muy bien, niña, muchas gracias. Y bola del dragón de 4 estrellas. Perfecto, ya tenemos una esfera del dragón nueva y preparada para cuando se necesite, porque igual lo primero que pido va a ser un ataque definitivo. Tienes cápsula Aurora Total, bien. Aura Total, creo decía, ¿no? Aura o Aurora, creo que ni siquiera le leí bien. Pero bueno, como sea, creo que nos ha ido muy bien en este primer episodio. Derrotamos a 3 guerreros, muy fuertes, por cierto. Derrotamos a una chica y ella llegó a la conclusión de que soy muy duro. Lo descubrió. No sé qué me habrá... ¿De qué me conocerá? Pero ella dice que soy muy duro, y si ella lo dice, pues habrá que creerle. Así que nada, pues hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Oigan, acuérdense, entre más likes tenga este video, más rápido voy a subir el siguiente capítulo de Dragon Ball Xenoverse 2, así que denle muchos likes y muy pronto tendremos el siguiente capítulo. Ahora sí, ¡chao!